un rato que no hago esto, así que si no lo tengo al toque, discúlpenme, pero lo vamos a ir mejorando conforme vayan pasando los días. Ahorita estoy en casita, estoy cocinando. Chequen nada más, me estoy armando unas pechuguitas. No es por presumir que cocino delicioso, pero nada más vean esta chulada. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos aquí reunidos en este momento. Delicioso huele esto, ¿eh? Me pasé de lanza. Así que vamos al grano. La verdad es que la comunidad de Finger ha estado creciendo muchísimo en México y en toda Latinoamérica, lo cual ha orillado a cada vez más marcas a meterse dentro de nuestro hobby. A ver, tuve que salir rápido por algo, pero ahorita regresamos a comer. Bueno, ya regresando al tema, ahora sí que ya tengo el micrófono y sí, lo siento, ya lo voy a ocupar. Siempre me regañan de que no lo tengo, pero es un error que ya voy a tratar de dejar de cometer. Como les decía, pues esta es una parte que ustedes no ven, porque básicamente es el detrás de cámaras y ahorita, por ejemplo, como las campañas todavía no se han lanzado, ¿qué van a hacer cuando muchas tablas salgan al público y realmente como que le empiecen a meter, pues, ganas en la mercadotecnia que le hagan a los productos? Pues es decir, que va a haber más comerciales y un buen de cosas. Es una excelente noticia porque ya estamos llevando el Finger a lo mainstream. Y con eso, pues, se nos van a abrir muchas oportunidades a todos como writers. Ahorita no me gustaría adelantarles como tal con qué marcas estoy platicando. Y de hecho ya se firmaron las propuestas. Pero hay muchas otras que siguen en veremos. Entonces, pues, estoy ahorita a la expectativa de que todo se resuelva para que podamos avanzar. Y les vaya contando todo este camino de cómo es, pues, ser, a final de cuentas, un writer profesional de Finger. Los que no me conozcan y nuevos en el canal, mi nombre es Emi. Yo nunca me había presentado en el canal antes, eso me sentí raro. Este video no solamente yo voy a estar hablando, ahorita mismo vamos a ir por unas fingerboards que me hicieron la semana imposible. Vamos a hacer el unboxing porque les quiero enseñar algunas cosas de ellas. La verdad es que este video salió súper tarde porque no podía encontrarlas, pero todo uno en específico que se me cayó y la verdad apareció por arte de magia, no entiendo cómo, medio de un pasillo, a pesar de que yo había pasado por ahí 20,000 veces, simplemente estaba tirada en medio de él. Fue súper extraño, pero pues ya las tenemos aquí para hacerles el revisado. Más que nada, esta introducción era para platicarles un poco acerca de todo lo que se va a venir, que seguramente vamos a estar asistiendo a algunos eventos donde ustedes pueden venir conmigo, echarnos un juego de skate, voy a ver qué hacemos, pero pues todavía hay muchas cosas que trabajar, entonces déjenmelo a mí y vamos ahorita a hacer el unboxing de estas de aquí. Pues aquí las tenemos, señoras y señores, son las fingerboards, entre comillas, vamos a decirlo así, de Fortnite, que si no lo saben es un juego de Battle Royale, que básicamente pues te tiran en un lugar, con me parece 100 otros jugadores, tienes que ser el último que quede de pie. Aquí, como se puede ver en la imagen Psycho Squad, estas van a ser las tablas que va a traer el empaque, igual que esta mochilita para que tú se la puedas colocar, frentemente pues algún muñeco de acción de la serie que se está manejando aquí. La cajita ya está abierta, por eso se ve así Psycho Squad, y me parece que también va a ser una rampa como lo pueden ver por ahí. Tienen que quitarle todos los durex para que la puedan voltear, como pueden ver aquí tiene ese tipo de coloración, ahí no sé qué hace una lija, ah no, es la finger. Una vez que lo abrimos aquí, pues traía un papelito que protegía todos los elementos, pero pues ese papelito lo perdieron, papelito blanco. Vamos a sacarlo aquí rápidamente. Como pueden ver, aquí tenemos las tablas, son bastante pequeñas. Creo que ahorita no tengo una fingerboard para comparación, pero pues en un ratito voy por una y se las enseño. Voy a hacer una aclaración. Obviamente yo ya sabía que eso es para una figura de acción, por eso en el video de TikTok les dije que a pesar de que ya sabía por qué lo habían hecho, no me gustaba que fueran de tan mala calidad y que le hubieran puesto postecitos. Muchos me dijeron que no las utilizara así porque no son para finger, pero pues creo que el punto de mi canal, en caso de que ustedes lo hayan visto, es probar de que nosotros podemos hacer de lo que sea una fingerboard. Hemos hecho finger con cucharas, de dulces, celulares, controles y 20,000 otras cosas que obviamente pues no son para eso, pero mi mentalidad es de que todo lo podemos convertir en una deck. Y si ya checaron TikTok en específico o mis YouTube Shorts, pudieron dar cuenta de que también trae esta... Uy, se me acabó de subir una arañita. Pero bueno, como les decía, se pudieron dar cuenta de que esta también la trae y fue la que modificamos a hacerla una finger. Pues es súper sencillo. En caso de que tú seas súper fan de este juego y quieras una tabla con la que puedas soltar algunos trucos, sí te lo recomendaría, pero pues la verdad es que sí son de ultra mala calidad. Para que sean mínimamente funcionales, lo que tienes que hacer es agarrar un cúter, darle esos postecitos con muchísimo cuidado en caso de que seas menor de edad o no seas muy ducho, pídele a alguien por favor que lo haga porque sí te puedes llegar a cortar muy feo, que se vea lisita como esta y ya no tenga pues esos postes horrorosos que obviamente sirven para las figuras de acción, pero pues para ti no te van a servir en lo absoluto. Luego de esa movida yo te recomendaría que le lijaras un poquito porque pues la superficie es súper lisa como es plástica, como necesitas ponerle un tape, pues yo te recomendaría que para que tuviera más agarre cuando lo pegues, si le desgastas toda esa capa de arriba. Una vez de que ya tengas todo hecho eso, lo único que tienes que hacer es cortar un pedacito rectangular de lija, pegárselo y después desgastar los bordes hasta que tengas el shape de la tabla y se vea pues más o menos así. Obviamente la vas a lastimar un poquito en el proceso, como pueden ver ahí esas manchas negras pues es de la lijada, pero pues no me importa porque lo que quiero hacer es jugar con ella y estoy completamente de acuerdo con que se vea un poquito más latada. En cuanto a los trucks, como pueden ver son de súper mala calidad, al igual que las llantas, todo es completamente
de plástico, a excepción de esa barrita que agarra el troc. Denme un segundo, se me acaba de caer el micrófono. O sea, realmente quiero que pongas atención para que veas lo mala calidad que trae los materiales y la construcción, pero pues obviamente no está diseñada para que nosotros hagamos finger. Lo que sí es que yo lo veo muy caro por $300 un par de tablas de esta calidad. Obviamente supongo que lo puedes encontrar en otros lados mucho más económico, o eso es lo que espero. Pero pues aproximadamente eso es lo que yo me gasté. Y no sé, obviamente pues como yo hago videos, a mí me gusta hacer todo esto. No tengo ningún problema, pero pues sí, no te lo recomendaría a menos de que fueras súper fan del juego. El paquete también contiene esta mochila que va a traer estas dos como bandas con resorte, porque vas a poder poner ahí una tabla, más o menos así como se ve en esta imagen, y a ponerlo sobre tu figura de acción. Pero pues la verdad es que para nosotros que somos riders de finger no nos importa mucho esto. Sé que acabo de decir todo el proceso que acabo de realizar súper rápido y que probablemente alguno que otro se perdió en algún paso, pero pues para eso es el contenido corto. Tengo tanto aquí en YouTube como en mi TikTok. Pueden ver con claridad la diferencia, por ejemplo, entre esta tabla contra una tabla profesional. Esta es marca Wurps y Tienda, en caso de que quieran checarlas. Lo más importante es el tamaño, Psycho Squad, para que vean con qué se van a tener que enfrentar, porque sí es un reto dominarla, crean. Ahorita vayamos a hacer algunos truquitos para calarlas. Obviamente esta en específico, porque esta es la que tiene los postes lijados, además del grip tape. Así que déjenme ir por algunos cajoncitos y cosas para que podamos calarla. Ahorita, para hacernos la vida un poquito más sencilla, traje un cajoncito. Se los pueden conseguir directamente en la Wurps y Tienda, Psycho Squad. Les digo, hace un calor tremendo. Como siempre en estos videos trato de apegarme a los trucos básicos, porque pues como obviamente vamos cambiando de plataforma prácticamente en cada video y a veces se puede volver un poco complicado, trato de hacer los trucos más básicos y sencillos para poderles darles una demostración de qué es lo que se podría hacer en caso de que ustedes decidieran agarrarla por una o dos semanas. Obviamente pues ahí sí van a ver un desempeño muy bueno, que se van a ir acostumbrando a las medidas y a la tabla en general. Como les vengo diciendo, estas tablas pues no son para finger en sí, estas tablas son como para figuras de acción, por eso es que vienen diseñadas de esta forma, y creo que son una malísima calidad. No creo que la verdad valgan la pena, a menos de que quieras hacer como algún reto con tus amigos o algo así, pero para eso yo te recomendaría mejor que agarraras la tabla de finger más pequeña del mundo, que sí viene funcional, que va a traer una muchísima mejor calidad, desde los trucks de metal, las llantas como deben de ser, que son pues básicamente una tech deck. Esto la verdad está muy bien para el cotorreo, pero pues para hacer finger la neta pues no mucho. Sin más, espero que les haya gustado mucho el video de hoy, Psycho Squad. Se vienen muchos videoblogs, tutoriales y muchas otras cosas más, así que quédense atentos a mis redes sociales, porque por allá les voy a estar dando un buen de spoilers. Y más, los veo en el siguiente. Muchas gracias por estar por acá, Psycho Squad, y los veo en el siguiente, y hasta la próxima.